nombre es Luis María Guerrero Cortés. Señor gobernador, ¿de qué le sirve al departamento de Risaralda del TLC que está firmando Colombia con Estados Unidos y demás países? Bueno, don Luis, qué buena pregunta. Mire, el mundo hoy es globalizado. Hoy usted compra en la China como compraba hace unos años en Bogotá o en Cali o en Medellín. Hoy la China también nos compra a nosotros. El mundo cerrado no permite que la economía crezca. ¿Por qué la China crece en esa burbuja tan importante? Porque le vende a todo el mundo. ¿Por qué Estados Unidos crece? Porque tiene relaciones con todo el mundo. Y Colombia entendió que ese era el camino. Algunos críticos de eso, por falta de proteccionismo de algunos sectores de la economía, pues no lo comparten. Pero los TLC le sirven, por ejemplo, a 96 empresarios de Risaralda para exportar sus productos a Estados Unidos sin impuestos, sin aranceles, a Venezuela o a otros países del mundo que tienen tratados de libre comercio. O sea que eso ayuda a mejorar la economía y la dinamiza. No estamos preparados lo suficiente para ellos, pero con lo que tenemos podemos empezar. Si tenemos ferrocarril, navegabilidad fluvial, o sea, por los ríos en un futuro, y mejores vías, que es lo que requiere este país que está subdesarrollado en ese sentido, mejoraríamos las condiciones de trabajo y de negociación con los países. Si tuviéramos puerto de Tribuga sería excelente. Así que lo que se busca con estos tratados de libre comercio es tener más posibilidades de venta. Si hoy le vende usted a 46 millones de colombianos, si tiene tratado de libre comercio, tiene un porcentaje mucho más alto, tiene más gente a quien venderle. 300 millones de personas en los Estados Unidos, 400 en Europa y 1000 y pico en el resto del mundo. O sea que hay muchas posibilidades si los vamos a utilizar en forma adecuada. Muy buenas tardes, señor gobernador. La preguntica mía es para saber cómo nos podría usted ayudar en el sistema del vendido ambulante. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ningún recurso a que acudir en el momento. Entonces necesitamos que nos colabore como en una ubicación o un permiso especial para nosotros poder ejercer esta labor. ¿Cómo nos podría usted colaborar con esto? Bueno, Edgar, usted tiene toda razón, porque uno como ciudadano a veces quiere también transitar sin ningún tipo de problema. Pero esas competencias son de la alcaldía municipal. Sin embargo, deberían haber sitios muy puntuales donde la gente pudiera tener sus negociaciones directas. Hay países, por ejemplo, donde cogen 4 o 5 hectáreas y allí se vuelve un centro de comercio, mercado de las pulgas, donde la gente entra a llevar sus productos y cualquiera puede ir a comprarles porque es un mercado informal, un mercado que es legal pero es informal. Así que la invitación es a eso. Primero, la competencia de la alcaldía, de las alcaldías municipales para organizar en dónde deberían estar los vendedores ambulantes. Y lo segundo es buscar, obviamente, sitios adecuados para que la gente también pueda disfrutar de las calles de cada una de las ciudades sin entorpecer, obviamente, la labor de los vendedores que, como usted bien lo dice, son ambulantes y el ambulante es el que camina.